Bueno, pues tiene la palabra el portavoz, en este caso, la señora Laura, doña Laura Revuelta. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la ciudad de Badajoz, al alcalde. Primero, por organizar este premio, que siempre apoyar a la cultura es algo complicado y más en estos tiempos, por llevar tantas ediciones, por mover un jurado siempre tan grande y también con gente tan reputada e importante, no solo en la parte de artes plásticas, sino también en toda la parte de literatura y de letras. Y bueno, yo es el segundo año que acudo, la verdad es que estoy encantada porque siempre en estos premios se descubren nuevos valores, se descubren nuevos artistas y bueno, siempre es gratificante para los que nos dedicamos a estos menesteres. El premio de escultura es curiosamente el más veterano de todos los premios de artes plásticas, es la novena edición, es el que inició todo este proceso y este año, bueno, pues... hemos reducido el número de ganadores, no hemos dado 4 menciones, lo hemos resumido en 2 menciones honoríficas y un ganador. La primera mención de honor es para Gonzalo García Fernández por la obra Ístar. La primera mención honorífica es para Carlos, para la obra Carlos de Pablo La Peña. Y el primer premio se lo hemos concedido a Melchor Balsera Maldonado por la obra Reflejo. Bueno, una escultura de don Melchor Balsera, primer premio de escultura de esta novena edición Premios Ciudad de Badajoz, un premio que patrocina Caja Rural de Extremadura y vamos a contactar telefónicamente con don Melchor Balsera, a ver si hablamos con él. Qué contenta se ha puesto, ¿verdad? La chica de antes. La pintora estará ahora en Madrid diciendo, qué suerte, qué guay. A ver si suena. Ahí va. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Don Melchor Balsera? El mismo, dígame usted. ¿Es usted? Pues encantado. Buenas noches, don Melchor Balsera. Le estoy llamando ahora mismo en directo desde la gala de los premios Ciudad de Badajoz. Sí, sí. Sí. Dime. ¿Contento de que le llame? Sí, ¿verdad? Hombre, yo me alegro de que se acuerden de mí y me llamen. Se han acordado. Ahora mismo está aquí el jurado deliberando y es que estoy viendo su obra junto con la de otros artistas. ¿Cómo se titula su obra? Se titula Reflejo. Reflejo. ¿Y usted qué ha querido representar ahí con esa escultura? Bien, bueno, pues... es el retrato de mi padre. En ese retrato, bueno, pues intento contar, como él ya es abuelo, pues las batallitas del abuelo. Y lo que, bueno, pues muchas de las historias que él cuenta, esos reflejos de cuando él era más joven, como dice, o menos viejo. Y bueno, intento hacer como una biografía escueta de su vida. Pues la verdad que la idea es verdad. Usted nos acaba de explicar perfectamente y yo creo que lo hemos entendido todos perfectamente porque si no nos lo explica, pues claro, nosotros vemos ahí... ¿Te imaginas el tiempo que le he hecho a esa obra? ¿Ni te imaginas el trabajo que me ha llevado a esa obra? El estudiar su gesto, su forma, sus maneras. Ha sido una obra que me ha llegado a obsesionar incluso. Pues yo me alegro. Don Melchor, ¿verdad? Era su nombre. Sí. Don Melchor, la verdad que estamos ahora todos observando su obra. Melchor, ¿dónde estoy llamando? Por cierto, Melchor, ¿usted dónde está ahora mismo? Yo estoy en Badajoz. En Badajoz. Usted está aquí en Badajoz. En Badajoz. Sí. Espérate, ¿está ahí el jurado deliberando? A ver, porque van a fallar el premio ahora mismo. A ver si me dan, porque está su obra y hay otras.
Sí, espérate, que me hacen entrega ahora mismo. El alcalde me lo acaba de dar. Sí. ¿Sí? Ahí, espérate, ¿está usted aquí? ¿En qué posición ha quedado? ¿En la cuarta, quinta? Da igual, Melchor. Como yo soy mago, le pongo el primero. ¡Primer premio, don Melchor! ¡Qué suerte, Melchor! ¿Está usted contento? Hombre, por supuesto que sí. Claro que estoy contento. Melchor, estamos todos aquí en el Hotel Río ahora mismo, en el Palacio de Cristal. En esta gala están todas las autoridades, alcalde, concejales de la Junta de Extremadura, muchos sí. miembros, muchos invitados. Melchor, sí. te estamos escuchando mucha gente. ¿Quieres decirnos amigo, algo? Pues nada, un saludo para todos, un abrazo para todos y, oye, muchísimas gracias por este reconocimiento. Insufla aire a mi carrera y... Oye, Melchor, me están diciendo una cosa, que ¿por qué no te vienes a la gala? Porque todavía queda un ratito y te podías venir y ahora pues estamos contigo en el cóctel. Pues me acabas de comprar, me has cogido, como se suele decir, en chanclas, en alpargatas, estoy en casa. Pues eso, esto se soluciona rápido, Melchor, porque hoy es viernes, te coges, te vistes rápidamente, te vienes para acá que luego, y nos vamos a tomar un platito de jamón estupendo. Así, en seco, vamos, sin anestesia ni nada, ¿no? Directamente, sí, sí, así directamente. ¿Por dónde vives? No ¿dónde? Me lo puedo creer, vamos, es que no estoy impresionado, es que estoy alucinando ahora mismo. Sí, sí, y yo también, yo también, Melchor. Oye, me encanta así tu carácter y tu forma de ser. Melchor, que de verdad, vístete y te vienes para acá. ¿Con quién estás en casa? ¿Estás solo o estás con alguien? Ahora mismo, bueno, pues estoy con mi hermano, estoy con mi familia. ¿Con tu familia? Pues trátelos a todos, ¿eh? Trátelos a todos porque aquí hay calice para todos, como diría. Así que vente para acá, vente para acá. Oye, Melchor, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vale. Ha sido un sorpresón, vamos. Estoy ahora mismo que me tiemblan hasta las calillas, vamos. Es que estoy que lo flipo. Muchas gracias, Melchor, a ti. Un beso fuerte. Otro besazo para vosotros, un abrazo fortísimo para vosotros. Nada. Hasta siempre, Melchor. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a todos. Pedro Monti al piano. Nuestras chicas de Tatrapo. Nuestra coreógrafa María, que está por ahí, darle las gracias. Y a todos vosotros, a los que hacen posible estos premios. Gracias y hasta siempre.